for the David and JJ Cancer Foundation. Baby Rubens Polka, thank you very much. Woo-hoo. Bueno, pues bienvenidos al programa de Acordeones de Texas TV Show. Polo Trejo ya se había desaparecido por un tiempo, pero ya regresó. Estamos viendo la música aquí de un grupo que se llaman Los Frijoles Románticos. Tienen un restaurante por allá en Elsa también que se llaman Los Frijoles, ¿verdad? Un grupo de mucho talento y aquí se lo estamos ofreciendo para todos ustedes. Vimos un número ahí con ellos, ¿verdad? Vamos a ver otro número. Ahorita platicamos yo y Polo about de los eventos que vienen, ¿verdad? Del South Texas Conjunto Association. Aquí vienen Los Frijoles Románticos. Te pregunto y cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, ay, pensando. Por más lo que tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo esperado y tú contestando, quizá, quizá, quizá. Te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo ahí desesperado y tú contestando. Quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, ay, pensando. Por más lo que tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo esperar y tú contestando, quizá, 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 quizá. El programa Acordeón de Texas TV Show Polo ya tiene varios años que se está presentando, ¿verdad? La gente nos platica, nos pregunta, oye, ¿qué pasa con el programa? ¿Qué es lo que le decimos a la gente, Polo? Polo Trejo, Secretary del South Texas Conjunto Association. Polo, ¿qué le decimos? El programa todavía está, Lupe, como lo están viendo, todos los sábados. La única diferencia es 4:30 p.m. todos los sábados en la misma estación, same channels, 38.1 en cable 10, satellite 60 en Acordeón de Texas TV Show aquí en KMBH TV. Lo único que cambió fue la hora, el horario de 6, lo cambiamos un poquito más temprano a las 4:30 todos los sábados, domingos no. Es que no, nosotros no tuvimos nada que ver con esto, Rosa. Ese fue el cambio que hicieron aquí en la estación que fue necesario para progresar. Y hicieron estos cambios y nosotros no tuvimos nada que ver con eso, pero le agradecemos como quiera a KMBX, porque aquí estamos todavía, nada más que estamos un poquito los sábados a las 4:30 de la tarde.
Continuamos el programa de Acordeón de Texas TV Show. Polo, estamos enseñando la música de los Frijoles Románticos. ¿Quiénes son estos muchachos? Son de Ed Couch Elsa, son amigos míos de muchos años. Muchos de estos músicos tocaban con Elida y Avante y ahora formaron su grupo Los Frijoles Románticos de Ed Couch Elsa. Así se llaman, tienen un restaurante también que se llama así, no deje pasar por ahí. Vamos a continuar el programa, otro número más con Los Frijoles Románticos. Aquí está.
Una bonita melodía para todos ustedes. Thank you. Bueno, pues gracias porque nos están acompañando hoy en este día. Qué bueno que están con nosotros. Estamos ofreciéndole música del Valle de Texas, South Texas conjunto, 100% American Red Blooded conjunto. Así se llama en el programa de... También tenemos un programa de radio, pero tell me a little bit about that. Así es, Lupe. Tenemos un programa de radio todos los sábados, también sábados, por la mañana de 10 a 1 p.m., de 10 a 11, pues yo era Lupe Sainz, y luego de 11 a 12, Polo Trejo, y luego pues de 12 a 1, Lupe Sainz once again. Todos los sábados, 88.1, 88.9, en Del Valle. Bueno, el programa se llama Texas Conjunto Show, son 3 horas, empieza a las 10 hasta la 1 de la tarde, y pues we share the time, ¿verdad? Es lo que está diciendo Polo. Empieza el programa a las 10 y luego cambiamos locutor y luego regresamos otra vez a las 12 para continuar el programa de Texas Conjunto Show on Public Radio. Los sábados también a las 10 de la mañana. No dejen de prender la radio y darnos su apoyo. Continuamos con la música de los Frijoles Románticos. Aquí está. Música de este grupo, ¿verdad? Frijoles Románticos. Te voy a enseñar un pedacito de un niño que es el hijo de Paul Layton, que viene siendo el nietecito del finadito Benny Layton. Vamos a ver un pedacito aquí para que mire el tamborero a The Future. Aquí está. We'll be right back.
Polo, ¿cómo ves eso, eh? ¿Cómo ves ese talento de este niño? Pues en el cacho, Lupe, todo el tiempo se ha reconocido que hay bastante talento, y entre la familia Layton, todo el tiempo lo ha habido. Mr. Layton, pues, bueno, pues se nos fue, ¿verdad? Fue un accidente que... Pero mira lo que nos dejó. Nos dejó sus hijos, y ellos tienen mucho talento, y Paul Layton Jr., que es el chamaquito, a mí se está viendo que tiene bastante futuro en la música tejana. Eso se trata del conjunto de Association, y es lo que queremos seguir haciendo, de seguir manteniendo onda, de tener la juventud activa y que tengan interés en la música de conjunto para que no se acabe. Gracias, Polo. Vamos a continuar el programa. Acordeón de Texas TV Show. Aquí viene. Acordeón de Texas TV Show, un programa también a veces lo ponemos en la internet, Polo, el programa, cuando hay mucha gente que no alcanzan a verlo porque pues estaban impuestos a verlo sábado y domingo, pero también lo ponemos en la internet, gracias a Mando Mejía, our new member, ¿verdad?, de The Rico City, que sabe la tecnología de cómo subir esta clase de programas y ponerlo en la internet para que todo el mundo lo mire del programa de Acordeón de Texas TV Show. Pero también, Polo, dime algo about the internet radio. Tenemos, Lupe, South Texas Conjunto Association tiene el puro conjunto radio en la internet. Váyase para la computer y le pone www.conjunto.org, y luego en el lado izquierdo va a decir Radio STCA. Ahí you click on it y va a salir música al estilo puro conjunto. Todos los programas que tenemos en KMBH, por si acaso no lo cansó oír los sábados por la mañana, pues lo puede escuchar día y noche ahí por medio de la internet, www.conjunto.org, y luego dice Radio STCA, you can click there. Yo sé que mucha gente hoy en día tiene internet en el cell phones, así que lo pueden escuchar en el radio, en su casa o
donde anden, ¿verdad? Así que en la internet, www.conjunto.org. Bueno, le damos las gracias a usted porque estuvo con nosotros en el programa de Acordeones de Texas TV Show. Se nos ha terminado el tiempo, gracias porque estuvo con nosotros. Regresamos el próximo sábado. Polo, te estaba platicando que ya tenemos grupos grabados. Tenemos, fíjate, ¿a quién crees que vamos a presentar? Sino que al conjunto Río Jordán, fíjese, ya viene para todos ustedes. Lupe Sainz, Polo Trejo, South Texas Conjunto Association, KMBH Public Television, we say thank you very much. Mr. Epi Martinez, suena compadre. ¿Por qué? ¿Por qué voy a llorar? A pesar de todo, no lo puedo.